Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre dorado de 1 milímetro de diámetro, alambre de cobre dorado de 0,6 milímetros de diámetro, abalorio facetado de 4 milímetros de diámetro, abalorio facetado de 8 milímetros de diámetro y dos cierres para pendientes. Comenzamos con el alambre de 1 milímetro. Mido 10 centímetros, voy a cortar dos piezas como esta. Las aparto y voy a cortar otras dos piezas. Esta vez la medida va a ser de 12 centímetros cada tramo. Ya tenemos cortados los cuatro tramos, vamos a comenzar trabajando los de 10 centímetros. Doblamos aproximadamente por la mitad. Yo voy a usar la parte media del alicate y lo voy a cruzar. Al cruzar dejo una apertura igual o mayor a 90 grados y abro un poquito ese cruce. Lo abro un poquito porque voy a colocar aquí ya el cierre. Estos cierres se pueden abrir, pero ya que lo estoy haciendo pues lo incluyo porque no me va a estorbar y me ahorro un paso. Ahora sí aprieto bien ese cruce. Hago lo mismo con el otro tramo de 12 centímetros. Doblo a la mitad, pongo arriba para ver la mitad, Cruzo los dos cabos dejando una apertura de 90 grados o más. Abro un poquito y coloco el otro cierre. Y una vez colocado, pues ya aprieto en el centro para que quede fijo. A continuación de este cruce voy a hacer un arito. Así que uso un tercio del alicate y paso por debajo porque el alambre anterior pasó por encima. Y dejo el cabito en línea recta con respecto a la base del círculo. Voy a hacer lo mismo en el otro extremo. Esta vez voy a pasar por encima para que quede más plano y equilibrado. Ya tenemos estos dos aritos realizados. Queda como un trébol o una lazada de tres. Ponemos todo recto, nos aseguramos de que sean iguales. Y dejamos todo a 90 grados. Hago lo mismo con el otro tramo. Utilizo un tercio del alicate para hacer un arito a continuación del cruce. Lo coloco todo recto y dejo una apertura de 90 grados. Hago lo mismo con el otro cabo. Esta vez pasa por debajo en vez de por encima. Observo bien la forma y lo dejo lo más recto posible.
Y repito, de nuevo a un ángulo de 90 grados. Así que nos aseguramos. Continuamos con la misma pieza. Voy a realizar una espiral hacia el interior. Primero cierro el círculo, el engarce lateral que hacemos al comenzar, y luego voy retrayendo, realizando una espiral abierta que va a ir pegada al final, pegada al alambre, para que quede más recogida. Bien pegadita, voy a hacer lo mismo en el otro lado. Es como un engarce lateral simple, muy muy cerrado al principio. Luego abro porque es una espiral abierta y cuando esté llegando ya al final lo pego al alambre que quede bien recogida. Eso es muy importante para que no se enganchen los pendientes. Lo reviso todo, lo cierro bien, miro que los círculos estén más o menos a la misma distancia y disposición. Hago lo mismo con la otra pieza de alambre. Estamos utilizando las piezas de 10 centímetros. Engarce lateral, espiral abierta que luego retraemos y pegamos bien al alambre. Hago lo mismo en el otro extremo. Una espiral hacia el interior que comienza con un círculo completamente cerrado, repito, y luego a continuación una espiral abierta que al final va a ir pegada al alambre para que quede también más cerrada, más fuerte y no se enganche. Voy revisando todo para que sea igual. Abro un poquito un lado y el otro. Reviso que esté recto a partir de los segundos círculos y lo mismo con la otra pieza. Tenemos que tener una apertura igual al diámetro del abalorio. En este caso va a ser un abalorio de 8 milímetros. Están los dos iguales. Usamos ahora el alambre de 0,6 milímetros. Voy a cortar 30 centímetros, luego si necesito más, pues voy cortando tramos similares. Y enrollo en el interior de la espiral, solo en un cabo de alambre. Traspaso y voy bordeando el alambre interior. Esta vez va a ser del exterior hacia arriba, hacia el gancho. Voy a dar tres vueltas con ese cabo más cortito, de abajo hacia arriba, hacia el gancho. Tres vueltas está bien, dos o tres vueltas. Voy tirando, acoplando bien, sin amontonar las vueltas si es posible. Reviso todo que esté bien colocado y ya puedo cortar. Aplasto un poquito la punta con el alicate y puedo colocar ya el abalorio de 8 milímetros. Ahora voy a atar en el otro lado. En esta ocasión voy a atar desde arriba hacia abajo, es decir, desde el gancho hacia abajo, sobre el alambre interior de la última vuelta de esta espiral abierta y doy igualmente tres vueltas que queden bien cerraditas. Ya tenemos colocado este abalorio, apretamos un poquito la punta, juntamos las vueltas y como veis tiene parte del derecho y del revés. La del derecho es la que sobresale el abalorio, así que fijaos en el cierre. Cortamos el tramo sobrante, apretamos un poquito con el alicate ese corte, juntamos las vueltas, colocamos ahora el abalorio en el otro, del mismo modo. El cabito más corto va enrollado desde abajo hacia arriba es la parte del cierre.
y ahí voy bordeando esa última vuelta de la espiral, dando tres vueltas, tirando cada vez, juntándolas que queden todo bien derecho y ordenado. Esta ya sería la última vuelta. Vuelvo a traspasar, tiro bien, junto las vueltas, tiro de nuevo y ya puedo cortar. Aprieto el cabito que he cortado. Coloco el otro abalorio de 8 milímetros. Y enrollo en el otro borde de la otra espiral. Esta vez de arriba hacia abajo. Llamamos arriba a la parte donde está el cierre. Fijaos cómo habéis colocado el cierre o colocarlo luego, porque en uno de los lados la bola sobresale, ya que monta en el mismo sentido en los dos lados. Damos aquí también tres vueltas. La juntamos de vez en cuando. Y ya podemos cortar también. Apretamos un poquito el corte con el alicate. Ya tengo las dos piezas listas. De aquí podemos sacar muchos pendientes diferentes, ¿verdad? Ya tenemos una base para pendiente. Voy a trabajar ahora con los tramos de alambre de 12 centímetros. Doblo por la mitad, igual que hicimos con el otro, usando la parte más ancha del alicate y dejando aquí un ángulo de 90 grados. Esta vez 90 es suficiente, no hace falta más. Hago lo mismo con el otro tramo. Yo voy haciendo uno y el otro porque así me resulta más fácil y da menos margen a error. Eso no significa que esté mal hecho si otra persona lo hace de otro modo. A continuación, vuelvo a hacer otros dos círculos pegados a este cruce utilizando la parte media del alicate. Monto el alambre por arriba porque el anterior montó por debajo y lo dejo en línea recta. Hago otro círculo en el otro lado. Monto el alambre por debajo porque el anterior montó por arriba. Ponemos todo recto, nos fijamos bien en el círculo, que no sobresalga el alambre. Hago lo mismo con el otro tramo que antes doblé y crucé. Utilizo la parte media del alicate para hacer un circulito pegado al cruce. Y hago lo mismo en el otro lado. Como la anterior vuelta pasó por arriba, esta pasa por debajo. Coloco todo recto, observo bien que esté todo igual. Y ahora realizo una espiral, pero esta vez va a ser para la parte exterior. Del mismo modo que la anterior, hago un circulito bien cerrado. A continuación, una espiral abierta y la pego al círculo que antes realicé, que quede bien pegada. Una pieza compacta es una pieza fuerte. Lo mismo en el otro extremo. Hacemos un engarce lateral muy cerrado, que es el comienzo, y continuamos con una espiral abierta. Movemos el círculo interior para que quede igual por todas partes y lo desplazamos hasta que tope con el circulito. Ya tenemos todo derecho y bien colocado. Esto va a ir en la parte baja. Termino las espirales de la otra pieza. Recordar. Engarce lateral simple, que va a ser un círculo
muy muy cerradito y ajustado, continuó haciendo una espiral abierta y la pegó al segundo arito que realizamos y al alambre. Hago lo mismo en el otro lado. Engarce lateral simple, bien cerrado. Continúo en la misma dirección realizando una espiral abierta y la pego bien al circulito y al alambre interior. Ahora sí, ya tenemos las cuatro piezas principales realizadas. Vamos a coser una con otra. Pego la de arriba y la de abajo y la coso por esas dos espirales abiertas. Voy a dar más o menos tres vueltas, igual que hicimos para colocar el abalorio, solo por el borde exterior del alambre. Podríamos usar aquí unas argollas, pero yo creo que con este diseño, que lleva cosido tres partes con abalorio, le pega más así, pero también tiene que quedar muy bien de la otra forma. Así que esta parte, ya lo saben, lo pueden sustituir por una argolla en cada lado. Ya puedo aquí cortar. Aprieto con el alicate un poquito, junto las vueltas. Cierro o abro un poco esta parte para que me coincida con la distancia de la de arriba. Y voy a coser ahora el otro lado. Vuelvo a tomar el tramo de alambre, aún me está sobrando aquí, de los 30 centímetros, y traspaso por la última vuelta de la espiral de un lado y del otro. Voy rodeando las dos juntas y, como en el otro lado, voy a dar también tres vueltas. Os repito que podéis sustituir esta parte por dos argollas si eso os gusta o os parece más fácil. Podéis también probar y, si no os gusta, pues coserlo como estoy haciendo yo. Yo creo que le pega más, por lo que os decía, porque lleva abalorio cosido. Tiramos, ajustamos bien las vueltas. Ya podemos aquí cortar primero el cabito pequeño, aprieto bien. Y luego este cabo más largo. Y vuelvo a apretar el corte. Ya tenemos otro paso realizado. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos piezas. Vamos a unirlas del mismo modo, traspasando el borde externo de las dos espirales y cosiéndolas. Tiramos cada vez, procuramos no montar las vueltas, y vamos a dar, igual que en el otro lado, tres vueltas. Tirando bien cada vez. Ya podemos cortar aquí el cabo cortito, y el largo también lo cortamos ya. Apretamos los cortes con el alicate para que no clave y los juntamos si han quedado separados. Voy a coser también el otro lado del mismo modo. Nos fijamos que la apertura sea igual en una pieza que en la otra, y traspasamos los dos bordes externos de las espirales abiertas. Tiramos cada vez. De nuevo damos tres vueltas. Sin amontonar, bien justita, tirantes. Pero tampoco demasiado, porque no queremos que quede montado, sino que quede a plano.
esta ya sería la última vuelta. Cortamos el cabo cortito, el cabo largo, y ajustamos bien esos cabos del corte. Ya tenemos montado prácticamente el cuerpo del pendiente. Aún se podría cambiar el diseño. Yo voy a continuar con el que tengo planeado. Voy a cortar otro trozo de alambre. Ya se me acabaron los 30 centímetros, 30 más. Con estos 30 sé que ya voy a tener suficiente. Así que yo calculo entre unos 50 y 60 centímetros de alambre de 0,6. Traspaso el arito de la parte baja del pendiente, es decir, de la segunda pieza, el primer arito de arriba abajo, y voy a dar también tres vueltas. Esta parte también va a tener derecho y revés, así que tenemos que tener en cuenta eso. Fijaos en el cierre, tiramos bien sin montar. Esta vez es más fácil porque solo estamos bordeando un arito. Colocamos dos abalorios de 4 milímetros en el alambre y traspasamos el arito siguiente, el aro central. Damos también tres vueltas. Tiramos cada vez sin amontonarlas, que queden bien ajustaditas, y una vez dadas las tres vueltas, último tironcito, ya podemos cortar. Este cabito corto, ajustamos el corte con el alicate. Tiramos bien del otro cabo y cortamos también. Ajustamos también este corte con el alicate. Ya tenemos ahí colocado dos abalorios en la parte baja del pendiente. Hago lo mismo en el otro lado. Traspaso ese circulito que está a continuación de la espiral, dando de nuevo tres vueltas. Tiramos cada vez sin montarlas, dejándolo en orden tirante. Como esta vez estamos cosiendo sobre un solo alambre, podemos tirar más fuerte que cuando cosimos una pieza con otra, así que vamos revisando todo, juntando las vueltecitas. Y ya tenemos aquí también tres vueltas. Ya podemos cortar el cabo más cortito. Lo aplastamos un poquito con el alicate y colocamos de nuevo dos abalorios de 4 milímetros. Ya tenemos los abalorios, pues vamos a atarlo también en el otro círculo. Este va a ser el círculo central de la parte baja del pendiente. Vamos a tirar atando bien, colocando bien los abalorios en el borde, y volvemos a dar tres vueltas. Recordar que van a sobresalir por el mismo lado que sobresale el abalorio grande, o sea, tiene derecho y revés. Así que cosemos en dirección contraria montando por encima. Corto y ajusto bien el corte. Ahora sí, ya tenemos uno terminado. Vamos a poner todo derecho, equilibrado. Solo nos falta el colgante de la parte baja. Continuamos con el otro. El circulito de la pieza de abajo, que va a continuación de la espiral,
Ahí es donde enrollamos en primer lugar. Volvemos a dar tres vueltas atirantando bien, juntándolas cada vez que no queden montadas. Esta ya sería la última vuelta, así que tiramos bien de ese cabito corto y lo cortamos. Ajustamos el corte con el alicate y colocamos de nuevo otros dos abalorios de 4 milímetros. Lo enrollamos de nuevo en el círculo de la parte baja del pendiente, siempre en el mismo sentido, que queden en relieve hacia el mismo sitio que quedó la bola de 8. Damos de nuevo tres vueltas alrededor del borde del alambre. Atirantamos bien esta última vuelta. Y aquí ya podemos cortar el cabo más corto. Ajustamos bien el corte con el alicate. Volvemos a colocar dos abalorios de 4 milímetros de diámetro. Los acoplamos bien y traspasamos de nuevo el círculo de la parte baja del pendiente, de nuevo dando tres vueltas sin montar, que queden tirantes, que queden ordenadas. Tiramos bien para finalizar. Ya tenemos aquí las tres vueltas, pues ya podemos cortar. Y este va a ser ya el último corte. Ajustamos bien con el alicate el corte. Y ya tenemos los dos pendientes prácticamente terminados. Solo nos falta un pequeño detalle que también puede ser prescindible o sustituible. Con el alambre de 1 milímetro hago un pequeño engarce. Esto no está cortado a medida, son dos pedacitos que tenía ahí y que yo sé que más o menos me coincide. Coloco un abalorio de 8 milímetros de diámetro y coloco también un abalorio de 4 milímetros. Doblo para realizar el otro engarce en línea recta. Posteriormente hago otro pequeño engarce en el otro tramo de alambre. Coloco el abalorio de 8 milímetros, el de 4 milímetros. Doblo en línea recta. Y ahora sí, termino con un engarce que sea redondeado para que no quede atorado en el pendiente. Corto y lo aparto. Voy a terminar el otro. De nuevo, un engarce simple, redondito, corto. Y ahora sí le doy ya la forma redondeada definitiva para colocarlo en la parte baja del pendiente. Cierro muy bien el engarce y ya tenemos el colgante colocado. Colocamos ahora el colgante en el otro pendiente. Igualmente le damos la forma lo más redondeada posible para que tenga movimiento. Lo colocamos en la parte baja y lo cerramos muy bien. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, si te gustan los vídeos de El Taller de Bellanoche, canal oficial, like, comparte, comenta, suscríbete,
No olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.